gracias a Dios tuvimos un final feliz con la búsqueda de navegante. Prefectura hizo un operativo excelente, ha hecho un rastrillaje por toda la zona costera durante la noche. Estaba a 3 kilómetros hacia la zona del norte, estaba sobre un árbol porque había una creciente importante, así que no podía estar en una zona de tierra firme. Al divisarlo a la lancha de prefectura, se acercó a la costa y se acercó, bueno, a pedir el auxilio, que donde vinieron a rescatarlos, ¿no? Como todo navegante de vela, requieren vientos. Él se había alejado mucho de lo que es la zona costera y en un momento a 3.000, 4.000 metros de la costa se había quedado sin viento y ese hecho significó que no se pudo mover más. Se dejó derivar durante 2 horas hasta que en un momento creyó lo más conveniente, al oscurecerse el día y apagarse el sol, acercarse a la costa y buscar un refugio como para poder pasar la noche. Lo llevaron a lo que es el Náutico Club de Quilmes, donde ahí evacuaron hacia la zona del hospital a hacerle un chequeo general. Es un surfista, un deportista que es habitué de la zona, suele venir, es un muchacho que viene de Ciudad Evita, es un muchacho de 43 años. Nosotros fuimos los denunciantes del extravío, así que fuimos también los que tuvimos partícipe en este rescate. De nuestras limitaciones pudimos aportar todo lo que pudimos, ¿no?